Bienvenidos, bienvenidos todos, buenas tardes. Estamos comenzando entonces esta transmisión online del lanzamiento de este book set de las piezas esenciales para guitarra, volumen 1, 2 y 3, más las obras esenciales para guitarra a través de Editorial Microtono de Ediciones Musicales. Quiero saludarlos a todos y además, obviamente, invitar a nuestro querido Chicoria Sánchez, que anda por ahí, que lo voy a agregar inmediatamente. ¡Ahí estás! Exactamente. Muy bien. Esperamos que todo salga bien hoy día. Hemos preparado un set de cosas que espero les gusten y que pueda conectar toda la historia de estos 20 años de la primera edición de las piezas esenciales, donde escuchábamos ahí, vimos la portada del libro, qué sé yo, en este video precioso que está ahí en YouTube, de la tonada en sepia, ¿no? Chicoria, ¿no? Aquí estamos, por fin, después de tanto tiempo. O sea, mucho tiempo que vienen esperando toda esta música para finalmente ver la luz, ¿ah?, en esta edición. Por distintos problemas, qué sé yo, pero ya estamos, ya está acá, y eso, no te digo, el alivio, la alegría, es como un peso menos y una alegría de cuando uno entrega algo, ¿te fijas? Porque es como entregar algo a la comunidad. Así es. Algo que es de la comunidad. Así es. Yo me quiero tomar una licencia y voy a leer
¿ya? Bueno. Parte del prólogo que está en el segundo volumen, que ya lo van a ver, ¿ya? Y es lo que a mí me pasa, digamos, como editor, como amigo de tantos años. Dice, hablar sobre Chicoria y estos volúmenes de las piezas esenciales es también hablar de parte de muchos días de los que aprendimos aventuras y hazañas sobre la edición, por ejemplo, del Recorriendo el Laberinto, ¿ya? Construido, escrito, diseñado, filmado y editado en 30 días entre cazuelas y disco de Roberto Parra, Violeta Parra, Camarón de la Isla y los Beatles, en jornadas intensas de trabajo, conversa, afinación, guitarreo y los computadores que no se apagaron nunca, ¿ya? Eso fue también una hazaña linda, digamos. Esperamos en algún momento volver a reeditarlo, pero son muchos años, y eso también de editar partituras, de soñar con esto, de hacer este proyecto en los fondos de cultura, en ese momento ese proyecto era muy ambicioso, ¿no? Y eso nos pasó la cuenta finalmente, pero lo interesante es que de ese proyecto salieron dos discos, ¿te acuerdas? Viajes para guitarra y Tercer Tiempo. Así es, así es. Y ya estaba Local 47, Soy Obre, qué sé yo, y estos libros, estos volúmenes, estos tres volúmenes, tienen ese material, ¿no? Contienen el material que estaba en ese momento, año 2011, 2012, ¿cierto? Así entonces, es. Eso es básicamente. Entonces, la edición viene renovada, viene corregida el primer volumen, y se agregan entonces el segundo y el tercero. Pero además, hicimos un libro con tres obras esenciales, ¿no? Que son las obras que tú le dedicaste a José Antonio Escobar, a Marcelo de la Puebla y a Romilio Orellana, ¿no? Y que estas obras han circulado por todos lados también, y hay muchas versiones, y eso también nos gratifica mucho en todo sentido, ¿no? Y las piezas también del volumen 1 han pasado, pero cruzado fronteras, ¿no? Entonces, así es. Bueno, voy a mostrar las tapas de los libros primero. Eso. Vamos a ver cómo se viene esta edición remozada, un poco más minimalista, no sé cómo, pero hechas con mucho cariño y pensando en... Esta es la tapa del volumen 1, ¿no? Que tiene la foto original y los colores, pero van todas en fondo blanco. El volumen 2, ¿no? Que tiene este azul eléctrico, también lleno de Chile, ¿no? Y ahí está el libro de las obras esenciales, con tapa roja, ¿no? Con esta imagen de Violeta, y el volumen 3, ahí está el volumen 3, tapa verde, y siempre con imágenes que dan cuenta del momento en que estas obras fueron creadas. Entonces, bien, tenemos acá el volumen 1, recordamos el índice, ¿ya? Para que todos lo vean, ahí está el libro completo, ¿cierto? Ahí está el índice. Entonces, son las mismas piezas, están revisadas hasta el infinito. Y más allá. Y más allá. Y bueno, yo creo que hemos mejorado muchísimo también la manera en cómo escribir tu guitarra, ¿no? Con la presentación de Juan Pablo González, qué sé yo, algunas indicaciones tuyas y las partituras, ¿cierto? El Plazo del Ángel, la tonada en sepia que escuchamos al principio, Chacarera de Ramírez, Chiloética, tonada violética, Todavía podemos clasificar, Tonada por despedida, Raimundín, Aire de Zamba, Vuelve pronto, Ritmandiño, Chapecao Cirilla y Río Guadiana. Todas estas piezas son hasta el año 2002. Exactamente. Todas el año son hasta el año 2002, que fue el año en que publicamos la primera edición de este libro. La primera edición, claro. Creo que puede ser interesante en este momento, en este punto, de la conversa, contar de que este primer volumen
esta reedición, esta nueva edición del primer volumen, contiene bastantes detalles mejorados y revisados. Ajá. En relación a esa primera edición. En la primera edición contenía bastantes errores, es necesario decirlo en este momento, ¿te fijas? Claro. Habían errores de notas, que finalmente los guitarristas tocaban las notas que las correctas, porque hay muchas versiones también en YouTube, tocadas por mí, tocadas por otros, pero que son las correctas. Entonces todos esos detalles están corregidos, están revisados, las notas, los acordes. Había una serie de errores en algunas piezas también de forma, finalmente de la estructura, que son cosas que a uno se le pasan, aunque uno las revise y las revise muchas veces, siempre hay cosas que a uno se le pasan. Todo aquel que tiene experiencia editando música o editando libros, se va a encontrar, sabe de lo que estoy hablando. O sea, de pronto, chuta, faltó una coma, oh, no está el acento, ¿cachai? Son cositas así. Y en el caso de estas piezas, habían bastantes cuestiones que corregir. Entonces, para mí es un alivio poder entregar este material que es bastante conocido, varias piezas de ellas por lo menos, pero con esta corrección, con esta revisión, que por lo menos al día de hoy a mí me produce muchísima más satisfacción, ¿te fijas? Como entrega que la primera edición. Correcto. ¿Qué te parece si te toca a ti leer lo que bueno, escribiste para este primer volumen? Perfecto. Claro, aprovechemos también de decir que hay un texto nuevo que va a estar en este primer volumen, que lo voy a leer ahora, que son palabras del autor, que ya no es el texto que estaba antes, sino que está reemplazado por este. Y también en los otros volúmenes también va a haber un texto mío de palabras del autor, aparte de los prólogos que han hecho distintos amigos, colegas, músicos, ¿sí? Entonces, el texto que vamos a agregar, entonces, que va a estar incorporado en este nuevo, el volumen 1, es el siguiente. Se llama Sobre la escritura de música de raíz folclórica para guitarra. Después de bastante darle vueltas, concluyo que la forma de escritura de muchas de las piezas incluidas en estos libros, las que tienen más evidente raíz folclórica, es definitivamente la equivocada. La escritura total no solo no consigue aprender el espíritu esencialmente popular de esta música, sino que puede desvirtuarla, transformarla en algo que no es. La escritura más acertada es precisamente aquella que utiliza la música popular, la melodía sola, con los acordes y la indicación del ritmo o del género particular, tonada, huayno, etc. ¿Por qué entonces todo este trabajo? Primero, porque los principales difusores de esta música son los guitarristas formados en la academia, es decir, en la práctica de la lectura. Y no todos tienen el conocimiento de la tradición popular. Segundo, porque el ejercicio de escribir esta música acerca lo académico y lo popular, y contribuir a ese acercamiento es un deber que tenemos los músicos que transitamos por ambos caminos. Y tercero, porque estas piezas que nacieron en mis manos sobre la guitarra crecieron arropadas con estos arreglos con que siempre las he tocado. Y entonces estas páginas son también el testimonio de un determinado guitarrismo. Esto explica la existencia de estos libros, pero el resultado sigue pareciéndome insuficiente. Algo falta cuando está todo escrito, algo se escapa. Dos son los principales problemas con que me enfrento al escribir esta música. En ella conviven orquestalmente o polifónicamente la melodía, segundas voces, contratemas, bajos y el acompañamiento, es decir, el tejido de arpegios y rasgueos
que constituye la base de la música popular y de raíz folclórica, y que se improvisa. Fijar ese acompañamiento y condenarlo a la eternidad e inamovilidad del pentagrama es el primer problema. El segundo, toda música popular de raíz folclórica posee un aire, swing, duende, recutecu, groove, daño, enjundia. Un sabor que tiene que ver con la forma de interpretar ritmos que generalmente se bailan y que difícilmente puede apresarse en las rígidas matemáticas del solfeo. En algunos casos he intentado plasmar ese aire de una forma más descriptiva que normativa. Por otra parte, un gesto algo tímido de acercamiento al código popular he intentado. En las secciones de rasgueo de algunas piezas he anotado solo los acordes y cierta especificación rítmica, más la indicación rasgueo de cueca, samba o chacarera, según el caso, dejando a la libertad y estudio del intérprete la forma de hacer ese rasgueo. Pero la cosa es que ni la escritura del acompañamiento o los intentos descriptivos de traducir el aire, ni las secciones libres garantizan una interpretación con sabor popular, que es, en definitiva, lo que me parecería más afín con estas canciones sin palabras. De algún modo, entonces, la escritura de estas piezas queda a medio camino entre lo académico y lo popular. Lo acerca, es cierto, el deber mencionado, pero corre también el riesgo de no ser lo uno ni lo otro. Dos consuelos, sin embargo, me asisten. Primero, toda música escrita inspirada en lo popular siempre se ha enfrentado al mismo dilema, y por lo tanto el desafío es releerla más allá o más acá del pentagrama. Y segundo, efectivamente las barreras entre las músicas se están desmoronando y la comprensión de aquel sabor popular está cada vez más al alcance de todos. Agreguemos finalmente que traducir la esencia de estas piezas esenciales requiere una actitud activa y creativa. Hay que escuchar, conocer y aprender a tocar música popular. Es necesario encontrar la música que aguarda invisible tras estos signos. ¿Cuál es entonces la invitación? Apoderarse de ella e interpretarla como si no estuviera escrita. Chicoria Sánchez, La Serena, 2022. Muy bien. Salud. Salud por eso. Muy bien. Chicoria, y ahora presentemos alguna pieza de este volumen. ¿Te parece? Ya. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Toco yo? Oye, entre medio, por mientras, mira, Benjamín López, emoción, gracias, Tania María Anguita Vergara, cariños desde Gualmapu, dice ella, Rodrigo Torres, nuestro querido Rodrigo, ahí está, ¿cierto? De nuevo, dice, aquí estamos, again, ¿ya? Y aplausos, ¿no? Juanita Millar, felicidades también, dice, excelentes reflexiones en un momento. Benjamín López vuelve a aplaudir, qué sé yo, Iván Sepúlveda, gracias por la iluminación, maestro. Ya vamos a decir cómo se van a obtener los libros. Ok, ya eso lo vamos a ir avanzando. Sí. Y Diego Madariaga dice que ciertas palabras, maestro, un saludo, Chicoria. Esteban Espinosa también manda un gran abrazo. Tenemos 22 personas ahí conectadas. ¡Qué belleza! Así que vamos con la música, Chicoria. A ver, mira, quiero tocar algo. Quiero tocar lo que sonó al comienzo, fíjate. Quiero tocar. Excelente. No sé si se escuchará, ojalá. Veamos. Sí, mira. Sí. Voy a ver si pongo la partitura. A ver qué pasa. Juguemos un poco, a ver si juguemos un poco. Igual yo no la voy a leer, ¿ah? No, la vamos a revisar. Ok, vamos entonces. Thank you.
Maravilloso. Oye, más encima la tocaste distinto. Está muy bien. Para ser coherente con lo que agregaste unos dosillos que no estaban. Hay que estar, pero muy bien, maravilloso. Qué alegría escuchar todo esto. Oye, hay algunas cosas. Bueno, veamos el volumen 2, ¿te parece? Eso. Vamos al volumen 2. Y en el volumen 2 pasa lo siguiente. Ahí tenemos la portadilla, ¿cierto? Vamos al índice del volumen 2. Claro. Porque es muy importante que sepan lo que contiene cada pieza, cada libro, ¿no? El volumen 2. Tenemos Mamut, Plegaria por un sueño, Río Ceballos, Otro aire de Chacarera, Lost in Tamaulipas, La Yuxtapuesta, Primera canción de cuna, La versión de la canción nacional de Chile, Tonada por Bienvenida, El Arrurrúa Eva y Mi Amor Na Que Ver. Están esas piezas. Y estas piezas también tienen un rango de tiempo, ¿cierto? Después del 2002... O no, incluso algunas anteriores, ¿no? Te explico. Ya, eso, es muy importante eso. Este segundo volumen contiene piezas que fueron compuestas paralelamente a las piezas que finalmente fueron publicadas en el volumen 1 o incluso antes. Y ajá, un poquito después, un año después. Es decir, el rango de composición de estas piezas es desde el año 95 hasta el año 2003. Okay. Entonces, de ese modo, por ejemplo, el Mamut efectivamente es una pieza del año 1995, pero La Tonada por Bienvenida y Arrurrúa Eva y Mi Amor Na Que Ver son piezas del año 2003. Todas esas son como músicas que estuvieron ahí, algunas están grabadas en distintos discos, ¿no? Por ejemplo, el Mamut está grabado en el disco Cenizas en el Mar, con el Toñito Restucci. Ajá. Está grabado también en mi disco Soy Obré, con acordeón, con cuerdas, qué sé yo, con mandolina en el caso del disco del Toño. Y qué sé yo, Lost in Tamaulipas es una pieza que reciclamos y varios años después grabamos con Zagaré, con el Toño Rostucci y con Emilio García, por ejemplo.
y qué sé yo, la por ejemplo, la yuxtapuesta es una, un aire de cueca dedicado a José Antonio Escobar, que yo nunca lo he grabado. Me parece que el Romilio también lo tiene incorporado en su repertorio, por lo menos lo ha tocado algunas veces. Hay una serie de músicas aquí. Está, bueno, otro aire de chacarera, eso lo grabó el Esteban en su primer disco. Y son piezas difíciles algunas, ¿no? Algunas se me van un poquito en collera, la verdad. No le digan a nadie. No, queda entre nosotros, no te preocupes. Sí, está muy bien. Claro. A pesar de que está... Bueno. Oye, y de acá, ¿qué es lo que podemos mostrar? Parece que había un video o... Sí, mira, me encantaría que pudiéramos mostrar, por ejemplo, una versión bellísima del Esteban Espinosa tocando la primera canción de Cuna. Perfecto, perfecto. Entonces voy a dejar con ustedes ahí. Estos son invitados especiales y necesarios, ¿no? Ellos no lo saben, en todo caso. No lo saben, es lo más interesante. Está bien, ahí va Esteban. Eso. Ahí está, Esteban. En fin, qué maravilla de versión. Oye, Chicoria, pienso en esto de que uno crea música, no sé, compone, imagina, en fin, y de pronto aparece un otro que dice, yo quiero tocar eso. ¿Qué sientes tú en eso, en ese juego, digamos, en ese diálogo, en esa cosa, digamos? ¿Qué pasa? Escucha, tantas cosas, ¿no? Es una emoción grande, digamos, porque de algún modo, después que uno compone algo, la música ya deja de ser de uno. ¿Cachai?
Yo me imagino que pasa con todo el arte, con todas las obras de arte, ¿no? Como que 100 años de soledad es mío, ya no es de García Márquez. Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, porque yo lo imagino, yo le doy mi interpretación, por así decir. Entonces, es muy alucinante, muy, muy maravilloso cuando escucho interpretaciones así tan hermosas como la del Esteban, porque además me doy cuenta de lo que él ha visto y que yo mismo no había visto. ¿Cachai? Es decir, él pone unos énfasis personales que me sorprenden y que me encantan, ¿te fijas? Y eso me ha pasado siempre con los amigos guitarristas, ¿no? Que interpretan mi música, como que hay ciertos énfasis, ciertas detenciones, ciertos apuros que son su manera de decirlo, ¿cachai? De decir este texto, ¿no? Es como los actores que se aprenden, digamos, una cosa es un guión, ¿no? De una obra de teatro, ¿no? O de cine, que está escrito, y está escrito inamoviblemente escrito, por ejemplo, pero cada actor le da su propia versión, ¿no? Como si lo estuviera inventando en todo momento, ¿no? Sí. Como si lo estuviera diciendo, y eso es muy hermoso. Pero bueno, pero además es muy emocionante esto de que quieran interpretarlo, ¿no? O sea, como que digo yo, qué bonito, digamos, como que hay algo que tiene que ver con unas conexiones, con la conexión con ciertos criterios de la belleza, ¿cachai? Que uno se encuentra con alguien que tiene un mismo tipo de antena, seguramente, algo así, me parece. Me parece, supongo que es como eso, ¿no? Muy bien. Oye, te voy a leer unos comentarios acá. Yo los he ido tirando un poco, ¿cierto? Felipe Sanzana hablando de la versión, ¿no? Que crack, dice, ¿no? Esteban. Juana Millar, hermoso, ¿no? El mismo Rodrigo Torres dice, ¡uf! Se pasó. ¿Sí? Y bueno, y Esteban ahí dice, bueno, un abrazo, qué honor. Yo siento, espero que también sienta la misma emoción que estamos sintiendo nosotros en su versión y en este reconocimiento a lo que él hizo ahí. Y además hay un saludo acá de Cepe Díaz. Ah, mira, Miguel Ángel Díaz, extraordinario guitarrista de Quillón, de Chiloé. Extraordinario, sí. Compositor y todo. Gracias por todo lo que entregas, querido Chicoria. Te estamos viendo junto a Lucía y Aurora. Te enviamos un gran abrazo cargado de cariño y admiración del extremo sur de la isla grande de Chiloé. Así que muy bien, Juanita Millar ahí comentando todo, son bellos los énfasis personales a propósito bellísimo. De la pregunta. Sí, bellísimo, porque además es la particularidad de cada uno, ¿no? Es la no uniformidad. Fíjate que es interesante eso, porque mira, en el prólogo de este libro, en las palabras del autor de este segundo volumen, igual no quiero leerlo entero, porque también es más o menos no tan extenso como el anterior, pero igual tiene su nivel de densidad, digamos, técnica, por así decirlo, porque habla de cositas técnicas, no hablo de la escritura polifónica, de criterios de escritura. Pero es interesante porque efectivamente una cosa que yo digo aquí tiene que ver con el hecho de que a diferencia quizá del primer volumen, en este segundo volumen yo he tomado la decisión de ser un poco más detallista en cuanto a indicar aspectos de la dinámica, de la agógica, digamos, detalles que van más allá de las notas, ¿no? Y que de algún modo, al estar escritos, como que empujan a que la cosa tiene que ser como yo la estoy escribiendo. Y en realidad no es la idea, también lo digo, pero ¿por qué he decidido hacerlo? Porque también, por otra parte, de pronto ha sucedido, es verdad, hay que decirlo, que hay algunas veces, algunas músicas no han sido interpretadas como yo las imaginaba.
¿okay? Como yo la sentía. Entonces, por eso dije, bueno, voy a anotar lo que yo siento, por lo menos, ¿cachai? Que en el fondo, claro. ¿cómo yo diría esto? ¿Cómo yo diría? Ahora, si cada uno lo quiere decir de otra manera, perfecto, pero por lo menos que sepan cómo yo lo quería decir. Entonces, es interesante eso de los énfasis personales, porque la otra opción es decir, sería decir, no, poner solo las notas y nada más, ¿cachai? Y nada más. Claro. Y que cada uno interprete lo que quiera, una cosa como en el barroco, te digas, más general. Entonces, en ese sentido, me avancé del barroco hacia el clasicismo, le empecé a poner más cosas. Me fui a la escuela de Mannheim, compadre. ¡Pam! Claro. Muy bien, muy bien. Oye, yo estoy brindando con licor araucano a todo esto. Eso, aquí vamos, brindando con aquí yo tengo lo mío también. Oye, hay un par de saludos más, maestro, un gran abrazo, siempre en admiración, de don Diego Espinosa, Diego Andrés Espinosa Guzmán. Gran guitarrista Diego Espinosa, ¿eh? Gran guitarrista. Sí, fue alumno en la escuela del Arcis, hace muchos años atrás. Muy bien. Y este, muy creo que es de Curicó el Diego, muy, muy talentoso, muy talentoso. Y Boris González. Chicoria eres, mira, héroe, dice en la guitarra folclórica chilena. Muy bien, muy bien. Oye, del volumen 2, vamos al volumen 3, ¿te parece? Vamos al volumen 3, exacto. A revisarlo y de ahí vamos a hacer algunas indicaciones. Quizás lo que sería oportuno en este caso, o en este momento, en este instante, y de ahí vamos avanzando, es indicar, bueno, la idea es una venta on demand, ¿no?, de los libros. Vamos a ir a explicar rápidamente esto. Y esta venta on demand es, se va a ir imprimiendo a medida que van solicitando el libro, ¿no? Por un tema de costo de hacer que esto también fluya y funcione sin tener que invertir una barbaridad y después quedar acachado con 500 ejemplares que en fin, esperamos vender bastante. Pero lo importante es que la gente entienda que ellos piden, depositan y se hace el libro y eso tiene una espera de unos cuantos días, ¿ya?, hasta que está listo y se envía, ¿ya? Y eso va a comenzar a entregarse a partir de la semana del 5 de septiembre. Es decir, esperemos que aprueben esta modalidad que estamos proponiendo. Ah, claro, la modalidad claro, es una especie como de nueva constitución. Claro, que la aprueben. Que aprueben esta modalidad, exacto. Salud. Claro, entonces, porque por distintos motivos los recursos se han ido diluyendo, pero bueno, la manera más adecuada que encontramos para poder hacerlo de una vez es que sea on demand, es decir, los que lo quieran, lo compran y se les entrega con un tiempo de espera, ya que eso es parte de lo que estamos proponiendo como modelo, digamos, de oferta. Entonces, el costo del book set completo es de 42 mil pesos. Cada libro por separado, si lo quieren tener, volumen 1, 2, 3 o las obras esenciales, van a tener un valor de 12 mil pesos. Y tienen un tiempo de espera entre 4 y 7 días, ya para poder imprimirlo, confeccionarlo y enviárselo, y hacer el envío. Ya, para que entiendan que todo esto es parte de también una forma de facilitar las cosas tanto a uno que está editando esto con cariño, con esfuerzo y con el máximo profesional. ¿Ok? Chicoria, vamos al volumen 3. Yo voy a colocar ahora, un pequeño banner, ¿ya? Que es hacia donde tienen que escribir, ¿cierto? Aparece el mail ahí de la editorial Microtono. La idea que estamos proponiendo como para seguir con poder editar esto, ¿cierto? Entonces, hay varios comentarios acá adicionales. Felipe Sanzana, ¿no? Gracias por entregarnos este maravilloso material, maestro. Saludos. Pablo Palacios de Valparaíso, ¿ah? El gran Pablo Palacios, gran guitarrista también,
qué gran obra, espero tener un ejemplar. Ahí Juanita Millar aprueba. ¿Ah? Felipe Sanzana también es un muy buen guitarrista de Valdivia. De Valdivia, muy buen. Un chico joven, pero se viene. Muy interesante por ahí la cosa. Se viene, muy bien. Entonces ahí Juanita aprueba y Boris González dice, ¿cuándo te presentarás en Santiago? A veces uno se entera el mismo día o tarde, o al otro día o después, no sé. Entonces hay que tratar de anunciar. Vamos a ver cómo si hacemos alguna presentación. Creo que en algún momento vamos a organizar una mini gira, quizás por universidades, quizás por algunas ciudades, para poder llevar algunos ejemplares y entregárselos a la gente directamente, que tú los puedas firmar. Mira, Juanita Millar ya los quiere, perfecto. Muy bien, ¿durante cuánto tiempo se podrá pedir? Bueno, cuando pueda, lo puedes comprar de a poco, uno por uno, o puedes comprar el book set, y cuando se pueda, nosotros lo hacemos, ¿no? Así que no hay problema. Así que en eso vamos a ser lo más solidarios posible, ¿no? Y mira, por favor, este comentario, Marcelo de la Puebla, felicitaciones, hermano querido, un abrazo gigante desde Sevilla. ¿Ya? Maravilloso, saludo, aquí estamos cruzando el Atlántico, Pacífico, sí, Atlántico, todos los cinco continentes. En fin, Marcelo, ya vamos a hablar de él en el momento en que presentemos las obras y todo. Exacto. Así que ahora vamos a ir al volumen 3. Vamos al volumen 3. Volumen 3. Voy a sacar esto, para ir ordenando bien todo. Entonces tenemos acá, bueno, la portada en azul y el índice, ¿no? El índice que dice una presentación monumental de Christian Spencer, ¿eh? Hay que decirlo, debe tener como no sé cuántas páginas, pero decidimos colocarla bellísima. Sí, y muy bien documentada y todo, así que eso vale la pena que también lo revisen. Y va en el tercer volumen. El tercer volumen tiene 13 piezas, Lavapiés, Pedreguer, Guaynomoy, Como por Encanto, La Cueca del Agregado, Formentera, Valles del Tuy, Tierras Blancas, Naranja y Verde, Barrio Brasil, La Canción de Claudio, Ceviche Mixto y Cachorrito. Eso. Esto, el tiempo entre las composiciones de este volumen, más o menos. Claro. Estas piezas, cronológicamente, continúan al volumen 1 y al volumen 2, por lo tanto son piezas compuestas en mi estadía en España, a partir del año 2004, hasta mi regreso a Chile, un par de años después ya de estar en Chile, hasta el 2012. Entonces del 2004 al 2012 son las piezas que integran este tercer volumen. De esas piezas, muchas están en el disco Viajes para Guitarra, otras están en el disco Tercer Tiempo, alguna está en el disco de Sagaré, otras son parte de un repertorio que yo tengo con distintos proyectos, por ejemplo, con un dúo con Greco Acuña. Ahí hacemos una de esas piezas, que es Ceviche Mixto. Oye, y me gustaría, Ociel, no sé si te parece bien, me gustaría leer el Palabras del Autor que hice para este tercer volumen. Dale, por favor. Dale. ¿Ya? Sí. Es el siguiente texto. Las 13 composiciones que integran este tercer volumen de mis piezas esenciales para guitarra fueron creadas entre 2004 y 2012 entre España y Chile. Al igual que las piezas de los restantes volúmenes,
las he compuesto para mis manos y constituyen, por lo tanto, mi propio repertorio guitarrístico. Son como páginas de un diario personal, como una bitácora de vida. Y por eso sus títulos nombran lugares: Lavapiés, Pedreguer, Formentera, Valles del Tuy, Tierras Blancas, Barrio Brasil, Amigos, Guaynomoy, Canción de Claudio, Cueca del Agregado, a mi hijo Inti, Cachorrito, colores que nos identifican con mi compañera amada, naranja y verde, citas a mi siempre admirada Violeta Parra, como por encanto, e incluso en clave de humor, platos que me fascinan, ceviche mixto. Hay reconocibles ritmos de Chile y Perú, tonada, cueca, canción cirilla, huayno, landó y festejo, pero también formas y métricas que no quieren ser vinculadas a la raíz folclórica de manera evidente. En realidad, ninguna de estas piezas, y quisiera creer que ello se extiende a toda mi música, quiere ser vinculada o representar a determinadas tradiciones o folclores. Generalmente se me relaciona, en cuanto creador musical, con la raíz folclórica latinoamericana. Y es cierto que me encanta. La mayor parte de mi música está inspirada en sus ritmos y danzas. Pero la verdad es que no la conozco tanto como puede parecer. Lo que más me importa es expresar con la mayor honestidad posible lo que tengo adentro, lo que siento, lo que imagino. Y si las emociones y pensamientos contenidos y reflejados en esta música tocan otro corazón, otra mente, entonces tiene sentido todo lo hecho. ¿Qué más se puede desear sino vivir una vida con sentido? Chicoria Sánchez, La Serena, 2022. Excelente, emocionante incluso. Bellísimo, además es más poético, digamos, tiene elementos ahí muy sensibles del momento que estamos viviendo también. En fin, de acá vas a tocar algo. Sí, sí, por supuesto. ¿Tienes algo preparado? Quiero tocar alguna cosa. Bueno, preparado nada, pero nada. Tengo ganas de tocar algo. Muy bien, veamos. Afinar un poquito, eso sí. Claro, la afinación de rigor. ¿Qué vas a tocar, Chicoria? ¿Qué tienes en mente? Quiero tocar la canción de Claudio. Perfecto. Claudio. Perfecto. Es el Claudio Morales. El Claudio Morales. Morales. Sí, Claudito. Claudito Morales, amigo violista, que participó en mis dos primeros discos, en Local 47 y en Soy Obré. Y yo lo conocí cuando él integraba el trío con Antonio Restucci y el Ángel Cárdenas. Uh-huh. Y después yo empecé a tocar con ellos y fue un amigo entrañable. Que alegró con sus chistes, con sus carcajadas, con su humor ácido, corrosivo y maravilloso mi vida, ¿te fijas? Entonces, después que él murió, yo hice esta pieza, entonces, que se llama Canción de Claudio. Perfecto. Se escucha como el clic-clic, parece, de tu teclado. Sí, voy a salir yo de acá para que tú quedes solito tocando. No voy a poner la partitura, ¿no? Vamos a dejar. Okay.
Uf, en fin, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Maravilloso, Chicoria. Fíjate que lo que viene ahora es el volumen 3. Las obras. Perdón, las obras. Estoy un poco todavía compungido, en fin, con esa interpretación y todo. Sí, las obras esenciales. Pero estas obras están dedicadas a otros, Sí, porque eso están quizás. pensadas en cada uno de ellos. Y bueno, háblame un poquito de eso, por favor. Claro, eso es interesante. Fíjate que de los tres volúmenes, ¿no? Que ya hemos, de los cuales ya hemos conversado, volumen 1, 2 y 3, son piezas que yo he puesto para mi repertorio, para mis manos o para yo estudiar, finalmente, ¿no? Son como estudios. Son mis estudios de composición y son mis estudios de técnica también. ¿Sí? Y son como bitácoras, como dije en el prólogo del tercer volumen. Las obras esenciales, sin embargo, son piezas que yo he compuesto dedicadas a otros guitarristas, pensando en otros guitarristas. Y por lo tanto, he decidido entonces, digamos, que mis manos no son el límite técnico, ¿no? Sino que me he dado permiso como en algunos momentos, si la música lo necesita, hacer algo que pueda tener una dificultad que supera mis condiciones técnicas. Entonces, o sea, digamos, por un lado sucede eso, ¿no? Que algunas partes son bastante difíciles y me cuesta mucho tocarlas a mí mismo. Pero además ocurre algo muy curioso, Ociel. Fíjate que todas las otras piezas del volumen 1, 2 y 3, yo las compuse sin escribirlas. Las escribí mucho tiempo después, años después. En Qué algunos casos han sido muchísimos interesante años eso. después, en otros casos un par de años, qué sé yo. Pero nunca las he escrito porque me las aprendo. Uno, como guitarrista y como guitarrista popular también, tiene muy desarrollado el músculo de la memoria, Así ¿no? es. Claro. Entonces, pero estas piezas, como están pensadas en otro y tienen un rigor como un detalle y una profundidad de pronto en elementos técnicos y también composicionales, las escribo al mismo tiempo que las voy componiendo. Entonces, es cierto que cuando las he compuesto, en el momento en que las compuse, las tocaba, pero estaban escritas. Y lo curioso es que como fueron escritas inmediatamente, las olvidé. No las recuerdo, no las puedo tocar. Es decir, para tocarlas tengo que leerlas y estudiarlas como si se tratara de composiciones de otra persona. Claro, exacto. ¿Okay? Claro, Es entonces otro el ejercicio, de otra forma, claro. es otro el ejercicio, por un lado, Sí, fija, es sí. otro el ejercicio. Ahora, por supuesto que es la misma, es el mismo germen, es la misma música, es la misma intención, es la misma. Es la misma flecha, ¿no? Cambia el arco de pronto, ¿no? Quizás va un poco más lejos, pero es la misma poética musical. Entonces, este libro contiene tres obras. Así Primero es. contiene la sonata para guitarra, homenaje a Violeta Parra, Homenaje a Violeta. que está dedicada a José Antonio Escobar. Y que José Antonio la grabó el año 2007, si no me equivoco, en el disco Guitar Music of Chile para el sello Naxos. Muy importante ese instante, además, ¿no? Sí, Sello ese disco fue un disco internacional. muy importante como digamos, en el medio guitarrístico chileno y llegó a estar como primero de ventas, me parece, ese disco, ¿eh? En algún momento sí, Sí. Es un disco muy bello que tiene música de Javier Contreras, del Toño Restucci, de Violeta Parra y de Horacio Salinas. Y y yo de creo Juan que de Antonio algún Sánchez. modo, fíjate que, claro, y piezas mías, ¿no? O sea, está la sonata y también está la tonada por despedida y la chiloética del primer volumen.
Y de algún modo yo creo que ese disco constituyó como una propuesta para los guitarristas chilenos. Entonces, a partir de ahí se empezaron a hacer discos que contenían músicas de compositores vinculados de pronto a lo popular, pero también a la academia, qué sé yo, como a este mundo fronterizo, ¿no? Al Sí. que yo me considero, del cual yo me considero parte, de algún modo. Y que sin duda todos los que están ahí son parte de ese mismo lugar, digamos, ¿no? Horacio Salinas, Violeta Parra, Exacto. Restucci, tú, Javier Contreras. Javier Contreras, ¿no? Sí. Están todos en esa pelea, digamos, o en esa O en esa dinámica. o en esa amistad. En esa amistad, sí, claro. Sí, muy bien. Oye, Pero bueno, sí. entonces, la primera obra, ¿no es cierto?, es esta sonata para guitarra, homenaje a Violeta Parra. La segunda es la suite Víctor Jara, Ajá. dedicada a mi queridísimo amigo Marcelo de la Puebla, gran Que ahí está, guitarrista chileno que que está ahí nos ahí mandó un saludo maravilloso. desde Sevilla, imagínate, son Desde 6 horas Sevilla. más para Sevilla, o sea, el tipo está ahí Sí, mal, son. digamos, bueno, está en la noche de un día viernes en Sevilla, ahí terminando el verano, o sea, yo creo que Ni un problema. ni pensaba con dormir seguramente. Claro. Ni un ¿Ya? problema. Y la tercera obra se llama, es un, el, Siete variaciones sobre qué pena siente el alma, dedicadas a Romilio Orellana. Así es. Entonces, la sonata para guitarra, homenaje a Violeta Parra, la suite Víctor Jara y las siete variaciones sobre qué pena siente el alma. Esas son las tres obras que integran este libro de obras esenciales. Bueno, como hay dos obras en donde está muy presente Violeta Parra, por eso está el diseño que tú has propuesto, ¿no? Claro. De Violeta Parra en la portada. Son obras extensas, eso también es importante decirlo, ¿no? La sonata tiene cuatro movimientos, la suite tiene cuatro piezas, aunque generalmente se tocan cinco, porque se le agrega un arreglo que yo tengo de la partida, pero que no está En incluido la suite Víctor Jara, en la suite Víctor Jara realmente, ¿no? sí. Está bien incluirla porque, digamos, es un arreglo, es Víctor Jara, qué sé yo, pero en rigor las cuatro piezas que están en este libro son las que integran la suite. Así es. Bueno, las siete variaciones son eso, son siete mini o medi piezas que varían el tema principal del qué pena siente el alma y dedicadas al Romilio. En el caso de la pieza homenaje a Violeta Parra, hay citas a la música de Violeta Parra. En el caso de la suite Víctor Jara, también hay citas a la música de Víctor Jara. Tienen un subtítulo cada parte, ¿no? Así De es. la suite, ¿ya? Así es. El primero es Calle Mojada. Correcto. Sí, el segundo dice acá. No alcanza a leer. Frágil volantín. Frágil volantín. Muy Ese bien. es el segundo. Sí. El segundo. Tercero. El tercero es Cirillando. Ahí Cirillando. está como digamos, la presencia de Chiloé, ¿no? Y un vínculo de algún modo con ese trabajo también de Víctor Jara y ese momento de Víctor Jara vinculado con Cuncumén, con Rolando Alarcón y todo, y de algún modo como con todo este mundo maravilloso de músicos que anteceden de algún modo a la nueva canción chilena y que hacen trabajo de recopilación De y de estudio, recopilación, ¿no? claro, ¿No? Como exactamente. Héctor Pavés, por ejemplo, que va a Chiloé, etcétera. Y el Entonces, cuarto todo. movimiento. Y el cuarto movimiento es una tonada que es En tus manos abiertas. En tus manos abiertas. Claro, En tus manos abiertas es la primera obra que yo le hice a Marcelo de la Puebla, porque él me pidió que yo le hiciera una obra para Víctor Jara, porque él estaba yendo, vivíamos en España los dos, y él estaba yendo a Cuba, a La Habana, a donde se iba a realizar un acto de homenaje a Víctor Jara. Y Perfecto. entonces
No sé si era por los 25 años del asesinato. Me parece que era por los 25 años del asesinato de Víctor Jara, creo. Entonces me pidió una pieza, quería tocar algo mío y si yo podía hacer algo. Entonces, como en una semana hice esta tonada, ¿no? En tus manos abiertas. Pero de ahí quedó el bichito de hacer una suite de varias piezas que tuvieran vínculo con Víctor Jara, como ya que estaba la sonata de Violeta Parra, quise hacer esta otra pieza. Claro. Oye, y a mí me gustaría de pronto, quizá, porque cada una de estas piezas Sí, vamos. están prologadas por su dedicatario. Por su dedicatario, vamos a ver eso. ¿Ya? La sonata para guitarra tiene unas palabras introductorias de José Antonio, la suite Víctor Jara tiene unas palabras introductorias de Marcelo, y las siete variaciones tienen unas palabras introductorias de Romilio. Sí. Y además hay un texto que prologa todas las obras. Todas las obras de Y ese texto lo escribió Óscar Olsen. Óscar Olsen, perfecto. Yo Sobra. le pedí a él que escribiera ese prólogo, digamos, de todas las obras, lo cual me pareció a mí como un algo significativo en lo personal, porque él fue mi profesor de guitarra, ¿no? En los años de la universidad, yo estudiaba licenciatura en música en la Chile y guitarra con Óscar Olsen. Entonces él me conoce, digamos, de potrillo, ¿no? Entonces él asistió un poco a mi proceso, a mi desarrollo en la guitarra, en la creación, en la composición. Entonces me pareció como muy, muy bonito y significativo, importante para mí que él escribiera algo. Entonces el texto que él escribió es muy bellísimo, ¿no? Bien. Así que todo eso es el material de que consta este último libro, este cuarto libro, que son las obras esenciales. Y a mí me gustaría que mostráramos algunos videos este cierre, Perfecto. Sí. ¿sí? ¿Te Partamos parece bien? con la sonata de Violeta Perfecto. Parra. Entonces, mira, aquí va a suceder algo interesante porque lo que vamos a mostrar es el primer movimiento de la sonata, pero no en versión de José Antonio Escobar, sino en versión de otro guitarrista. Lo interesante es que es un guitarrista norteamericano, fíjate. El primer movimiento de esta sonata es como una tonada, es como una tonada cueca. Y tiene, por supuesto, Claro. el aire necesita, el aire, digamos, de la tonada. Y entonces me pareció muy interesante que compartiéramos aquí una versión de un guitarrista de otro país, ¿te fijas? De otro universo. De otro universo, Yo, de otro mundo, claro. de otro interior, digamos. Entonces, este guitarrista se llama Andrew Wilder. Andrew Wilder. Andrew Wilder. Andrés, claro, sería como Andrés Salvajedor, una cosa así. Claro. Bueno, y Y eso eso. puede, claro, ¿tú tienes alguna idea de cómo llegó tu obra a él? Naxos debe haber sido, o algo así, no sé, supongo. Ah, claro, él me contactó porque escuchó la música en Naxos. O sea, ese disco de Naxos fue realmente un disco como embajador y además nos abrió a los compositores que estamos incluidos allí, en la conexión con mucha gente, digamos, ¿no? Fue Fundamental, sí. realmente algo muy importante que hizo José Antonio. Bueno, vamos con Andrew Wilder. Andrew Wilder, entonces el primer movimiento de la sonata. Homenaje a Violeta Parra. Thank you.
Bueno, eso era entonces el Andrew Wilder interpretando el primer movimiento de la sonata para guitarra Homenaje a Violeta Parra, que está en este cuarto libro, ¿no? De este book set, ¿no es cierto? Este libro Obras Esenciales. Y ahora quiero mostrarles un video de la suite Víctor Jara, que está dedicada a Marcelo de la Puebla, pero la versión que quiero mostrar no es una versión de Marcelo, de mi queridísimo amigo Marcelo, sino de otro guitarrista. Cosa que también es interesante porque es como mostrar distintas lecturas o versiones, ¿no? La versión que quiero mostrar es la obra que se llama Cirillando, que es la tercera de la suite Víctor Jara, en la versión de Andrés Pantoja. Cirillando, suite Víctor Jara. Andrés Wow. Pantoja. Andrés Pantoja. Andrés Como Pantoja Cirillando, suite Víctor Jara. increíble versión también. Bueno, oye, Chicoria, antes de seguir, yo quiero reforzar la metodología, ¿no? Primero, nos escriben a microtono, ¿no? Por un tema de así, de no generar ningún tipo de cosa extraña. Yo prefiero que me escriban a microtono, yo ahí les mando el número de cuenta. Los suscribimos a la lista, ¿cierto? Hacemos el libro y hacemos el envío con el costo de envío, digamos, clarito, si es que es de regiones, para que todo eso sea claro. Entonces, el ejercicio es escribir directamente a microtono y ahí yo voy a responder a cada persona para que
haga los depósitos y hagamos después el envío en el momento en que esté listo el libro. Para cada uno. Esa es la idea. ¿Ya? Para que, y eso. ¿Ya? Cualquier duda nos escriben y nosotros vamos a responder a la brevedad. ¿Ok? Eso. Seguimos entonces con obras. Obras esenciales para guitarra. Ahora me gustaría del tema con variaciones, de las siete variaciones sobre Qué pena siente el alma, una variación del mismo Romilio Orellana, en donde toca el tema, y creo que son tres variaciones, me parece, que hace. Escuchemos ahí, pues, para que conozcan. Al maestro. Es que no lo conocen, ¿no? Al gran amigo Romilio Orellana. Romilio Orellana. Thank you.
Excelente. Ese era Romilio, Romilio Orellana. El gran Romilio Orellana. Exacto. Un saludo también, un abrazo enorme a nuestro querido Romilio. Exactamente. Eso eran los videos, como de las obras, ¿no es cierto? Que yo quería, sí, como que mostráramos, que compartiéramos. Era una manera como de invitar también a estos amigos queridos, ¿no? Sí. A los y compartirles a ustedes como estas versiones, estas interpretaciones de esta música que está ahora disponible entonces para todos ustedes. Oye, quisiera indicar una cosita, Ociel. Una cosita, sí, dale. Que la estábamos también esperando como para este momento final. El énfasis que nosotros estamos poniendo y queremos poner, porque creemos en eso, es en esta edición física de los libros. Sí. Pero también habrá edición virtual. Así también, es. También habrá edición virtual. Entonces, pensando sobre todo en las personas que viven lejos, entonces estará esta posibilidad que también vamos a hacer de enviar virtualmente. Entonces habrá un material virtual que esperamos que sea para quienes lo quieran así y lo necesiten, que sea administrado con ética, digamos, ¿no? Con cariño y la ética que corresponde a estos nuevos tiempos, que corresponden a nuevas constituciones. Así, absolutamente. ¿No es cierto? Claro. Sí, totalmente. Y eso. Entonces, y para los efectos como de lo que es, de lo que son las cosas virtuales, no sé si dar, o si él de pronto como mi contacto directo, ya, o que seas tú el como... Es que ahí creo que sería interesante que de pronto se lo quieren pedir directamente a Chicoria, ¿cierto? Perfecto. Entonces, mira, necesito que anotes de pronto el correo, que es contactochicoriasanchez@gmail.com. @. ¿Ya? Ahí contactochicoriasanchez@gmail.com. Ese sería, digamos, el correo mío para quienes quieran tener esta versión, digamos, digital. Ahí, por supuesto, hay alguna, exactamente, muchas gracias. Hay alguna diferencia en el valor, ¿no? Son un poco más baratos las versiones digitales, obviamente, ¿no? Pero no tienen la posibilidad de que yo lo firme, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. No, ni tienen el olorcito ahí, digamos, del... Sí. Del papel. Sí. Yo lo dejaría como así de pronto abierto. No sé qué opinas, Ociel, en relación a ese tema. Muy bien. ¿Quieres que digamos los montos también de esa venta virtual? Entonces, mira, los montos de la venta virtual, el book set cuesta 38 mil pesos, el set virtual. Virtual. Y cada libro cuesta 10 mil pesos. Claro, exactamente. ¿Ya? Esa es la situación de los valores en cuanto a la venta virtual del libro. Correcto. Y en ese caso, ¿se pueden poner en contacto directo contigo o sí, con la editorial para hacerles llegar el material que va a estar en PDF, tal como lo hemos mostrado, y disponibles también a través de los correos, ¿no? Oye, Ociel, a mí me gustaría, digamos, quizá concluir, cerrar, invitando a otro amigo guitarrista. No sé qué piensas. Vamos, por supuesto. Oye, pero lo vamos a dejar como que quede ahí para la despedida. Sí, ¿no? Esa va a ser la despedida. La despedida, estamos realmente muy emocionados, muy felices de poder... ya tener este material disponible para todos, después de todos estos años que hemos trabajado, corregido, revisado, hemos pasado de todo, pero ya estamos en esta recta final, ¿cierto? Donde queremos hacer entrega ya definitiva. Nos hemos dado cuenta, o sea, el volumen 1 hace 20 años,
lo importante que es la edición de la música, lo importante que ha sido también para los guitarristas, cómo ha crecido el guitarrismo en Chile, cómo ha crecido también el repertorio latinoamericano en estos 20 años, cómo muchos también se han atrevido a publicar sus obras, a publicar sus materiales, y también sin darnos cuenta cómo circularon por todas partes. Yo recuerdo una anécdota que tú me contaste, que andabas por Canadá y que de pronto fueron a un bar, a un local, y estaban comiendo, no sé, con la gente ahí, y de pronto había una banda tocando, y en esa banda había, de pronto empieza a sonar una música, y tú dijiste, esa música es mía. En fin, ¿cómo fue eso? Cuéntame un poquito para... No me acuerdo, no, yo creo que no fui yo. No, si fuiste tú. Sí, pero no fue en Canadá, porque no estaba en Canadá. Entonces fue en otro lado, en fin. Fue en otro lado. No, lo que sí me he encontrado con mucha sorpresa de la gente, sí, digamos, tocando mi música en lugares, o mi música sonando en lugares como muy insospechados, ¿te fijas? Y eso tiene que ver con este trabajo que dices tú de la edición y de la publicación. Sin duda, porque eso vuela, eso viaja, ¿te fijas? Y eso va más allá incluso del disco, de pronto, ¿no? Porque, es una relación directa con alguien, por lo menos con quien puede leer, es una relación directa con la música, es con sus manos, es con sus manos. Por supuesto que los músicos populares sacamos de oído, vamos al cassette, al rewind del cassette, o al CD o lo que sea, o al vinilo, o al Spotify, o a YouTube ahora. O al Spotify, claro. Pero quien puede leer, bueno, toca lo que por lo menos el compositor propuso, ¿te fijas? Y eso es una relación directa, es una relación directa. No, a mí me ha pasado, digamos, sonar mi música en el metro de Santiago, por ejemplo, entra un guitarrista y toca la tonada por despedida. Bien, ¿sí? Bien. Y eso es bonito, es curioso, ¿te fijas? O bueno, o también, qué sé yo, en distintos lugares y en otros países sí me han reconocido, ¿te fijas? Qué sé yo, Chicoria, Maestro, no sé qué. No, y la otra anécdota que también para que no quede tan raro lo de Canadá. ¿Lo de Canadá? Me pasó en Argentina. En Argentina me pasó en una ciudad de ¿cómo se llama? Del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo en este momento cuál era, en la cual yo estaba tocando, invitado al Festival Guitarras del Mundo que organiza Juan Falú. Y una chica que estaba asistiendo ahí, que era como guitarrista local, porque el formato es que toca un guitarrista local, luego uno nacional y uno internacional, que era yo era el internacional. Y la chica local me dice que había estado hace un tiempo tomando una clínica, un workshop, con esta guitarrista, con esta conocida guitarrista paraguaya, Berta Rojas, uh-huh, una muy importante guitarrista paraguaya. Y me dijo que esta guitarrista, que cuando le comentó ella, esta chica, a la guitarrista paraguaya que yo iba a estar en este pueblo, me dijo que Berta le había dicho, seguramente va a tocar la tonada por despedida. ¿Cachai? Es decir, como que es de pronto, uno no sabe cuál es el viaje que tiene la música, ¿no? A través de las redes, a través de esto tan importante que estamos lanzando ahora, a través de las publicaciones, a través de la música y a través de las manos de la gente, ¿no? Que las hacen suya y las reinterpretan. La tonada por despedida la grabó Osvaldo Burucuá en el disco Violero, año 2005, se ha grabado en muchos países, ¿te fijas? La han grabado guitarristas y la tocan de muchísimos países. Sí. También recuerdo otra situación con los concursos, ¿no? Porque, por ejemplo, las variaciones fueron piezas obligatorias del concurso Luis Sigal, pero también hubo una anécdota en España, creo, y espero no equivocarme esta vez, donde en España se hacen muchos concursos, pero en uno de los concursos un guitarrista la tocó como pieza final, ¿no?, dentro del repertorio, y creo que fue Vallejos o algo así. No lo sé, fíjate, capaz, ¿no? Capaz. Y dentro de la nómina había una obligatoriedad de tocar una de tus piezas también. Ah, mira. Claro, puede ser. Sí,
Y también se ha, digamos, durante un buen tiempo, cuando Vladimir Gropa era profesor de guitarra eléctrica en la escuela moderna, él enseñaba las piezas del libro a los guitarristas eléctricos, imagínate. Y tenían que tocar la tonada por despedida, la chacarera de Ramírez, la chiloética, en guitarra eléctrica, lo cual es un desafío curioso, pero Interesante, imagínate, claro, sí, alucinante. total, total. Bueno, eso gracias también a a esta publicación que nosotros lo hicimos con mucho cariño, pero además uno desde este lado no desconoce lo que va a ocurrir después, digamos, al Sí. paso de los años, al paso del tiempo y cómo esto sin darse cuenta circula y esa es la idea, ¿no? Esa es la misión de una editorial, ¿no? De que esto llegue a todos los lugares posibles, ¿no? Exacto. Bueno, acá hay un saludo de Oscar Olsen. Bueno, qué Bien, bonito, qué bueno. felicitación, un abrazo, Oscar. Y también una felicitación de Rodrigo Torres, ¿cierto? Felicitaciones como editor, muchas gracias, Rodrigo. Y a Chicoria también, Bueno. por este trabajo que hemos realizado. Y vamos a la despedida, que esta despedida, en fin. Sí, y Que la aquí, presentes, por favor. mira, es un también un guitarrista, amigo, son dos guitarristas, él y su mujer. Y es una versión muy personal de ellos, en donde hay algunas cosas que no son exactamente las que están en la partitura, pero eso es muy bello también, porque esa es parte de la invitación que Claro, yo del pienso que espíritu tiene esta de esta música. música, sí. Claro, del espíritu de esta música, ¿no? Que es como interpretarla así libremente. Y con además con su propio estilo y su propio. Y para mí es muy emocionante que hayan sido ellos, ¿no? Porque son, digamos, guitarristas extraordinarios y amigos muy queridos, además, y entrañables. Así que vamos a despedirnos entonces con la tonada por despedida, Sí, y ¿no? agradecemos desde el alma la presencia de todos los que han estado conectados hoy día, que han escuchado, que estaban esperando también esta propuesta. Queremos, a través de de este agradecimiento también seguir constatando nuestro amor, ¿cierto? Por la música chilena, por nuestro amor por los músicos chilenos y intentando dignificar todo, digamos, todo lo que se hace en creación artística, en creación musical en Chile, a través de esta publicación, a través de ti, Chicoria, de todo lo que has logrado, lo que has dicho, y eso es nuestro amor incondicional, ¿no? Así que Bueno. agradecemos desde el alma, ¿no? Porque esto ha sido Eso. para mí una misión de vida desde que comenzamos con la editorial hace casi 30 años y hemos ido publicando sistemáticamente, no como quisiéramos, pero por los recursos que hay, pero finalmente yo creo que hemos sembrado un precedente, un referente importante y nada, ahora esto va a cobrar otra vida, ¿ya? Así que están naciendo. Así que, grande Buenísimo. Chicoria, la verdad es que yo te admiro mucho y te quiero mucho. Somos amigos de muchos años, desde que empezamos a soñar con publicar, ¿te Así acuerdas? es, claro. Cuando fue el estreno de Entrama, me acuerdo, comiendo unas cazuelas ahí en el Galindo. Exacto. Ahí, Mira, mira. eso sí que no lo olvido. Claro, No por estoy supuesto. confundido, pero bueno, ha sido un camino bello, un camino del cual yo me siento tremendamente agradecido también, ¿no? Oye, y aquí está mi hijo Inti, que quiero mostrarlo Sí, aquí. muy bien, Inti. Muy ¿Ya? bien. Así Que que bien. Ahora. es el responsable de que yo hubiera hecho el tema Cachorrito, que está Cachorrito. en el tercer volumen. Cerrando el Termina el tercer tercer volumen con volumen. Cachorrito. Con Cachorrito. Claro. Ahora, la música que vamos a presentar para despedirnos de este lanzamiento virtual Sí. es Yamandú Costa. Yamandú Costa, exactamente, Yamandú Costa. y Elodie Bonny. Y eso, ahí vamos. Muchas gracias a todos, un abrazo enorme y seguimos, ¿eh? Eso. Seguimos. Chao.
Thank you.